Estamos todavía en el intento de comunicar al abogado Vidulfo Rosales, representante legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que también ¿Aló? es este... Perdón, Alberto. Estamos Bueno, perfecto. Vidulfo. Sí, Ernesto. ¿Cómo estás? Ya estamos aquí, Alberto Nájar y yo. Buenos días, Vidulfo. Gracias por tomarnos la llamada. Sí, a la orden, Ernesto. Gracias a ustedes por invitarme. Ya. Gracias, abogado. Bienvenido a Momento. Difícil la comunicación, pero qué bueno que lo logramos. Sí, Vidulfo, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos que sucedieron el viernes pasado ahí en la caseta, y que pues hubo hechos de, señalaban de violencia, los colocaron los cabeceos que había en varios medios de comunicación, lo colocaban de esa manera. Ustedes hicieron público un comunicado para tratar de aclarar la situación. Así que, pues, qué mejor que contado y narrado por ustedes qué fue lo que sucedió, Vidulfo, que generó, pues, alguna suerte de enfrentamiento entre los normalistas y la Guardia Nacional. Sí, mira, Ernesto, qué bueno que nos das la oportunidad, porque creo que ha habido un manejo sesgado, parcial, de parte de los medios. Se ha permitido colocar totalmente la narrativa gubernamental, que tiene una tergiversación de cómo sucedieron los hechos, y se ha invisibilizado pues el comunicado de los padres y la voz de los normalistas. Mira, el día 4 de los corrientes, los estudiantes pues iban a protestar. El objetivo de la protesta era llegar a la caseta y poder hacer la protesta. Consistía la protesta en pues llevar su megáfono, su sonido, hablar de la investigación, de la falta de avances, hablar de la desaparición y repartir volantes. Los estudiantes se desplegaron en varios autobuses, llegó una primera parte de los autobuses y pudo ingresar casi muy cerca de la caseta. Después llega otro grupo, ese ya no pudo ingresar, había dos vallas. Y en la primera valla pasan un grupo de cuatro más o menos autobuses, y ese es el que logra hacer la protesta, el otro grupo queda atrás. Se desarrolla la protesta, los estudiantes logran su objetivo, el objetivo político de los estudiantes de realizar la protesta en la caseta se logró. Ellos terminaron de repartir los volantes y ya se disponían a salir. Incluso si tú revisas los videos, verás que en un primer momento hay una primera confrontación entre la policía y los estudiantes, pero la directiva del Comité de la Normal distiende esa posibilidad, habla con los jóvenes estudiantes y les dice que se calmen, que regresen a la protesta, porque el objetivo justamente era repartir los volantes, era protestar ahí. Entonces, por eso, no se desborda en ese primer momento la confrontación. Y bueno, como te decía, ya posteriormente realizan la protesta, terminan el volanteo y ellos disponen ya a salirse. Para eso hablan con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos habla con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional accede a darle paso a los estudiantes para que se retiren. El contingente que está en el segundo filtro, el segundo retén, ya logra salir, se enfilan los autobuses, ya se van. Sin embargo, cuando van saliendo los cuatro autobuses que están pegados a la caseta, un mando de la Policía del Estado da una orden para que se impida la salida de estos cuatro autobuses. Incluso megáfono en mano, habla este mando policial y dice: no puede salir nadie, no le permita la salida a nadie y revisa los autobuses. Entonces el contingente que está atrás, cuando ve esta acción de los estudiantes, empieza a tratar de romper el cerco policial para venir a ayudar a sus compañeros, y ahí, Ernesto, se genera toda la confrontación. Ya lo que tú conoces viene a partir de ese momento. Entonces, es así como suceden los hechos. Me parece que hubo un mal manejo de los cuerpos policíacos de la contención de la protesta. Era innecesaria la acción de la Policía del Estado
para revisar los autobuses y evitar la salida de los estudiantes, porque ya incluso la Guardia Nacional había accedido a la salida de ellos. Eso es un elemento que quisiéramos colocar. Obviamente, ya ha ganado fuerza el tema del tráiler y todo lo que sucedió después. Se ha condenado a los estudiantes por soltar el tráiler. Pues sí, probablemente todos esos actos de protestas, digamos, se salieron de control, pero esto estuvo precedido por una acción de fuerza innecesaria de la policía estatal, incluso contradictoria con la Guardia Nacional. Ese es un elemento que quisiéramos nosotros poner sobre la mesa. Y el otro, Ernesto, es de una falta de diálogo político previo a la protesta. Es decir, la Mesa para la Paz, desde las 9 de la mañana, ya tenía conocimiento de que los estudiantes iban a desplazar a la caseta de Palo Blanco. Y no hizo, las autoridades políticas, civiles, no hicieron ningún esfuerzo para atender los puentes de diálogo con los estudiantes, ni con algún actor de la normal. Entonces, y ya en la caseta de Palo Blanco tampoco se hizo presente alguna autoridad política civil para instar a los estudiantes al diálogo, para ofrecer una ruta y una alternativa distinta. Se dejó que la acción policial se privilegiara, se dejó a los policías que ellos manejaran la protesta con estas consecuencias que ya nosotros conocemos. Idulfo, el presidente López Obrador ayer dijo que había grupos vinculados a la delincuencia organizada dentro del movimiento estudiantil de Ayotzinapa. ¿Cómo fue recibido este comentario del presidente de la República? Y si ustedes tienen conocimiento de que efectivamente hay alguna penetración, alguna presencia de personas ajenas a los estudiantes dentro de las protestas como la que ocurrió este fin de semana. Mira, no, nosotros estamos tan sorprendidos como ustedes de esta afirmación del presidente, ¿verdad? Solo es decir que esta tesis, esta teoría, ya se viene manejando desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para Enrique Peña Nieto también, en Murillo Caran, ellos también dijeron que en la normal había infiltración de la delincuencia organizada y que los hechos de Iguala, los estudiantes fueron infiltrados por grupos delictivos. Entonces, pero no se ha probado nada hasta este momento. Digamos, la única prueba, genérica, digamos, muy débil, de esta teoría es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha, es lo que esta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha logrado colocar, en su recomendación. Y las pruebas de esta teoría, de la infiltración, radica en dos elementos de prueba que la comisión sacó. Uno de ellos es una nota, un perfil de Facebook del estudiante desaparecido Bernardo Flores Alcaraz, donde aparece en un plantío de amapola en San Juan de las Flores, municipio de Atoyac, allá en su pueblo, y un testimonio de un estudiante egresado que dice que la normal, algunos jóvenes están vinculados con la delincuencia organizada. Fuera de ahí, no hay elementos de prueba que sustenten esa afirmación. El GIEI hizo una entrevista a todos los estudiantes, revisó, fue a la normal, vio, entrevistó a toda la comunidad estudiantil. No se encontró ningún elemento que sustente esta teoría. Ah, entonces, yo no sé si hoy en día el gobierno federal tiene algo sólido. Pues bueno, sería que inicie una investigación, ¿verdad? De lo contrario, yo creo que pues es la continuidad de la criminalización a la normal rural, ¿no? En los años 60, 70 fueron comunistas, cuando ese era el enemigo del gobierno. Pues ahora, como es el nuevo lastre de esta sociedad, es el crimen organizado, pues entonces también en la normal rural hay crimen organizado. Entonces me parece que delicado este tema, pero bueno, insisto, si existen los elementos, pues que inicie la investigación. Y falta escuchar, ¿verdad?, qué dicen en las próximas horas los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Es importante oír su voz. Ellos son un actor político independiente de los padres, se organizan de manera autónoma, no tenemos injerencia ahí en lo que ellos puedan decir o puedan afirmar, pero es importante también que ellos escuchar su posición. Hasta ahora, pues, no, ellos no han hablado. Entonces,
Va a ser importante oírlos, pero de entrada me parece importante que se pueda hacer una investigación para deslindar responsabilidades, ¿no? Ya, Vidulfo, me gustaría colocarte dos preguntas que responden una a lo coyuntural que sucedió el viernes y otra a la estructural, que tiene que ver, pues, qué avances y que, en qué momento están, ¿no? Porque, pues, ¿por qué protestan, no? ¿Por qué es la protesta? Entonces, de pronto se pierden estos elementos por los otros. Entonces, en lo que toca al tráiler, que es lo que la gente sigue comentando mucho, que les parece a varios que fue como un acto criminal, le escriben incluso en el chat, ¿no? Algunas personas, otras que dicen, no termino de entender, dice, ¿qué es lo que les molestó? Que hay personas, Vidulfo, que luego no conocen este tipo de códigos o maltratos a los que luego han sido sometidos los normalistas, como cuando precisamente sucedió la tragedia de Iguala, ese 2014. Entonces, esta parte de la intervención de la Guardia Nacional, cuando dicen, pues no era necesario que lo hicieran, que hicieran ese, intentaran entrar y hacer como esta revisión, ¿por qué no era necesario, Vidulfo? Esa sería la primera pregunta. Y estos señalamientos que hay sobre, que están como lo colocan como un acto criminal. Y dos, ya lo de fondo, lo que está realmente la disputa fuerte y que es, pues, encontrar a los normalistas, saber el paradero de los normalistas que siguen desaparecidos. En esos dos vertientes te estaría colocando las preguntas, Vidulfo. Sí, Ernesto, mira, la primera. Como yo te decía, ya en una protesta dura, fuerte, de esas proporciones, pues todo puede suceder. Es lo que ha venido ocurriendo, justamente, Ernesto, Alberto, eso ha pasado con los estudiantes, ¿no? Un uso excesivo de la fuerza ha derivado en consecuencias lamentables, ¿no? Ayotzinapa tiene 10 estudiantes asesinados en contextos de protestas sociales, ¿no? Han sido asesinados estudiantes en protestas. Ustedes recuerdan el año 2011, dos estudiantes asesinados en el asfalto por la policía. ¿Producto de qué? Hoy parece que se interrumpió la comunicación. Ya dejó de escucharse, Vidulfo. Vidulfo, yo no lo escucho, ¿lo escuchan ustedes? Sí, efectivamente, parece, es que tienes tu micrófono, necesitamos que lo abras, Ernesto, para que escuchemos a Ernesto. Entonces, lo que corresponde aplicar es la acción de la fuerza, toda la fuerza del Estado contra Ayotzinapa, ¿no? Y es justamente lo que sigue ocurriendo, Ernesto y Alberto, en este gobierno. Yo por eso te hablo de la mesa para la paz, en la que hay autoridades políticas, incluso participa la gobernadora, el secretario de gobierno del estado de Guerrero, hay autoridades federales ahí, en la mesa para la paz. ¿Ah? La mesa para la paz, por lo menos yo tengo un mensaje de un integrante del gobierno que me envió a las 9 de la mañana para decirme que los estudiantes salían de allá. En consecuencia, entonces la mesa ya desde las 9 de la mañana estaba enterada que iba a haber una protesta en el Palo Blanco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no una vez esa autoridad estableció los lazos y los vínculos con los estudiantes, con la normal, para instarlos al diálogo? Para decir, a ver, ¿cuál es la inconformidad? Lejos de que protesten, vamos tendiendo una mesa de diálogo. No la hubo. No hubo el más mínimo esfuerzo. Segundo elemento, ya en la caseta de Palo Blanco, tampoco vimos al secretario de gobierno, tampoco vimos al secretario de Asuntos Políticos. Es decir, en la mesa para la paz, lejos de ser una mesa que analice una problemática social, se ve a Ayotzinapa desde el punto de vista policíaco y militar.
desde una concepción contrainsurgente, como decir, bueno, eso es un grupo incómodo, delictivo, al que hay que aplicarle el uso de la fuerza. Entonces se cancela la posibilidad de diálogo político con la autoridad civil y se dejan las fuerzas policíacas y militares que sean las que actúen, y eso te produce estas consecuencias de la protesta. Eso te produce este encuentro. Ya, eso es lo que ocurrió acá. Entonces, yo no estuve en los actos de protesta, no te puedo decir la mecánica, por qué situación, el tráiler, por qué lo soltaron, por qué no, pero lo que sí te puedo decir es, primero, una falta, una ausencia de diálogo previo a la protesta, y ni siquiera previo a la protesta, Ernesto y Alberto. Incluso en el gobierno del Estado ha invisibilizado el problema, la problemática de los 43. Cuando estuvo Félix Salgado Macedonio de candidato, hubo un acercamiento de los padres con él y le entregaron un documento a Félix Salgado en donde se delinean varios puntos de acciones concretas que el gobierno del Estado debía tomar en relación a la investigación. Ya cuando fue electa la gobernadora, nos pudimos acercar con ella y le dijimos que se tenía que retomar ese documento y que se tenía que dialogar. Esta es la fecha que no se ha establecido esa mesa de diálogo y que la gobernadora no ha retomado sus compromisos. Entonces, y en ninguno de sus discursos, Ernesto, Alberto, ha pronunciado el tema de los 43, no se ha pronunciado por justicia, no ha habido una ausencia en su discurso del tema, ¿no? Está invisibilizado para el gobierno, no es prioridad para el gobierno del Estado de Guerrero el tema de los 43. Entonces ha venido habiendo polarización con la normal y con los padres de familia, no es buena la relación, no hay un diálogo fluido con ellos. Entonces no se está abordando la problemática de los 43, y los padres dicen, bueno, los hechos sucedieron en Guerrero y la problemática está en Guerrero, más allá de que el gobierno federal lleve la investigación. Y aparte, en términos de investigación, el gobierno federal, el gobierno del Estado tiene cosas muy concretas al tenor de lo que se planteó en aquel documento que yo te refería. Entonces tampoco ha habido diálogo previo, digamos, a la protesta, y en el contexto de la protesta no lo hubo. Y ya, bueno, la protesta, tú sabes, ya una protesta, una confrontación, pues puede haber consecuencias lamentables de ambos lados, ¿no? Lo mismo se decía el 12 de diciembre, que bueno, se intentó quemar una gasolinera, y que pudo haberse perdido la mitad de Chilpancingo. Bueno, sí, muy probablemente, pero eso corresponde a una acción previa en la que la autoridad política, civil, debe tomar las acciones necesarias, y la policía ya en la protesta pues también tiene que tomar acciones. En el presente caso yo te puedo definir eso, una falta de diálogo previo a la protesta, durante el contexto de la protesta, y un mal manejo ya de la policía. En ese momento ya no era necesario acotar a los jóvenes estudiantes, era lo que debió hacer la policía, es permitir pues ya la salida, ya los estudiantes se iban a su escuela, permitir la salida, y ahí creo que nos habríamos evitado tráileres, nos habríamos evitado confrontaciones, detenidos, heridos. Pero eso, como eso se manejó mal, pues las consecuencias están ahí, ¿verdad? Pues eso yo te pudiera decir, Ernesto. Me parece importante hacer algunas puntualizaciones, Vidulfo, que para que queden más claras. En la dinámica de lo que ha ocurrido en los medios y en la estigmatización de nuevo de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, se insiste una y otra vez en que era una que pretendían tomar la caseta y que la agresión fue en contra de la Guardia Nacional, básicamente por parte de los estudiantes. No se ha mencionado el hecho de que, como señalan ustedes en el comunicado que se dio a conocer por parte de los padres de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, pues los estudiantes ya se iban, pero fueron agredidos por la policía estatal. Y me parece importante porque, por lo que escucho, Vidulfo, entonces la responsabilidad, si es que tuviera que deslindarse alguna en este sentido, tendría que ser en primera instancia con las autoridades locales de Guerrero. Y en esta mesa de la que has mencionado varias veces, Vidulfo, ¿participa el gobierno federal? ¿De qué se trata esta mesa? ¿Es solamente con el gobierno de Guerrero? Mira, es una mesa, entiendo, yo no, tampoco la conozco bien, pero sí tengo un somero, un conocimiento general de ella.
Es una mesa de construcción para la paz en la que participan autoridades de seguridad pública y autoridades políticas a nivel federal y a nivel estatal. Participa la gobernadora, algunos presidentes municipales, el secretario de Seguridad Pública, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal y del Estado. Y en esa mesa se analiza el tema de la seguridad, los conflictos sociales, conflictos políticos, se analiza la situación que prevalece en el estado de Guerrero, ¿no? Y se ven varias problemáticas ahí. Entonces, la Mesa para la Paz, desde las 9 de la mañana al día 4, ya sabía de este asunto. La omisión de las autoridades ahí es políticas de establecer esos diálogos, ¿va? ¿Por qué? Porque desde nuestra óptica, Alberto, en esa mesa lamentablemente priva la visión policíaca y militar sobre Ayotzinapa. No se entiende o no se quiere ver que detrás de Ayotzinapa hay una problemática social legítima y complicada que se tiene que resolver y que no se ha resuelto. Y que esa problemática consiste en la injusticia para las víctimas de Ayotzinapa, que son sus 43 desaparecidos y sus más de 13 estudiantes asesinados. Y toda la problemática de la normal rural, el bajo presupuesto, todas las privaciones de infraestructura y otras problemáticas que atraviesa la normal, que atraviesan todas las normales, ¿no? Y que Ayotzinapa vive en carne propia también eso. Entonces, esa problemática creo que está irresuelta, no está intocada. Entonces, no se ha atendido. Y no se ha establecido las mesas de diálogo necesarias para ir resolviendo de manera progresiva este problema, y creo que la Mesa para la Paz sabía que pudiera, que pudo haber establecido los canales de diálogo, sin embargo no se hizo, ¿verdad? Ya, Vidulfo, nada más me gustaría tocar este último tema ya para despedir, porque me parece importante. En este año el presupuesto de egresos, así como lo fue también el año anterior, pues ha habido recortes importantes en su generalidad a las normales rurales. El último dato que había yo leído era un recorte de aproximadamente el 65% del presupuesto total, 65%. ¿Tienen ustedes ese dato? Porque nos parece también pues otro una situación que no se termina de entender. ¿Por qué hay un recorte de esa naturaleza? Sí, mira, se tiene el dato. No, yo no lo tengo con precisión, te digo, eso lo tiene el comité estudiantil, pero efectivamente el presupuesto ha disminuido significativamente. Quiero decirte que fue más alto el presupuesto en el periodo del gobierno que Peña Nieto. Quiero pensar que por la desaparición, el gobierno le dio a las normales rurales un presupuesto mucho mayor y ahora se ha reducido menos de la mitad de lo que Enrique Peña Nieto había asignado a las normales rurales. Eso es objetivo, ¿verdad? Ya. Bueno, pues Vidulfo, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y pues tendremos que seguir muy pendientes. Ya nada más para cerrar, Vidulfo, ¿qué es lo siguiente que tienen en la agenda con el gobierno federal en materia de la búsqueda y la investigación? Pues mira, se tienen las reuniones pendientes con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y una reunión que se había estado solicitando con el presidente. Entonces eso está ahí sobre la mesa y bueno, vamos a esperar que se nos avise. Bueno, pues fue Vidulfo Rosales después de un accidentado enlace. Pues estas son las versiones y las vertientes. Sigo como quiera leyendo algunos de los comentarios y pues bueno, sí hay una inconformidad de una parte importante de la población sobre pues el hecho del autobús que dejaron ir de este tráiler, y bueno, pues sí nos parece que pues son situaciones que tendrán que revisar las y los normalistas, en este caso los normalistas, porque pues sí, son hechos lamentables que esperemos que no se repitan, porque puede implicar pues la vida de una o varias personas, ya, tener una situación de esa naturaleza.